Eva, estamos aquí con Ernei DJ, que es DJ porque es Ernei de Jesús, que vale la aclaración. De Vicente Ferrer, Antioquia, ¿no? San Vicente. San Vicente Ferrer, Antioquia. Vicente Ferrer, Antioquia. El hombre se desplaza en moto hasta Medellín, se echa su caminado. El hombre es constructor de obra. Sí, señor, maestro de obra. Sí, el constructor suena más bonito, ¿sí? Sí. Y sí. Le da duro ahí al enchape y la vaina. A todo en general. Pero el arte está en el trompo. Y ya me di cuenta que el arte está en saber tirar bien. Oye, sí, claro, por supuesto, en saber tirar, pero el trompo. Exacto. Sí, señor. Entonces, lo invito a que tiremos los dos juntos. No, pero esa libertad sexual ya nos lleva unas vainas. Todas. No, no hemos ni... ¿Qué? Pero no me comunda hágale, los términos. El trompo. Sale el trompo a tirar. Sí, hágale, tranquilo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ahí va. Eso, bien. ¿Así? Pues ahí participamos los dos en la figura. Vale. Ahora tíralo hacia arriba. El hombre de un arte. Bueno, ya. ¿Y otro rapidito, rápido? ¿Cuál? La cumbamba. Ya se lo coloqué en la cumbamba, ahora en la mano. Ok, póngala ahí. Rápido, Ernei, no tenemos tiempo. No, papá, no. Vaya, más bien salga ya y ponga la vaina ya. No, a ver, Ernei, ¿pero qué es esto? Ernei Songo Sorongo nos ha ido demostrando que es un genio con el trompo. Yo llevo más de 20 años practicando este deporte, el trompo. Para mí es un deporte, es un arte, es mi vida. Ernei tiene un talento de verdad admirable, pero de ahí a que logre seducir a la gente para que eventualmente algún día le paguen una boleta para ir a verle un espectáculo, no lo sé. ¿Cómo hacer de eso un acto extraordinario y que no sea solo una habilidad de hacer algo que la gente pueda hacer en el colegio o en la calle? Yo no sé, pero ese es el reto. Siempre quiero avanzar, crear nuevas figuras, siempre me preocupo por cada campeonato llevar algo nuevo. Si uno lo mira muy detalladamente, va a ver que tiene trucos que en ningún lugar se han visto, porque él se los ha inventado. Para aquí, ahí sigue girando la pequeñita, ¿no? No ha parado. Yo no sé, Alejandra, si pagarías una boleta para ir a verle. Mira, ¿sabes que hoy me encantó tu trabajo? La primera vez me había gustado mucho y reconocí tu talento. Pero hoy nos presentaste realmente un espectáculo visual en torno a esa disciplina y a ese talento. Me gustó mucho la propuesta que hiciste desde el inicio, que parecían como pescados, como si estuvieras buscando a Nemo. Y de alguna manera la metáfora ahí funciona, porque cuando tú manejas ese trompo hay que tener un dominio con la mano, igual que con un pescado. Cuando tú lo agarras, de verdad no se te va, te lo digo porque soy Piscis.
Me gustó mucho, divertido. Ojo con la actitud. Más alegría, más potencia, más nota de artista, pero bien. José. A ver, los que tenían que hacer buen teatro negro en este programa acabaron no haciéndolo y ahora resulta que el tipo del trompo sí hizo un buen teatro negro. De acuerdo, sí. ¡Bravo! Silva, gracias. Ernei, mira, yo no sé si este será el acto de los 500 millones de pesos, pero de lo que sí estoy segura es que tú elevaste tu acto a otro nivel y obviamente tu talento se vio no solo fluorescente, sino que floreció. Te felicito. Sí. Bueno, Ernei, pues nos vemos ahora. Nosotros nos vamos a comerciales y ya volvemos aquí en segundos con Colombia Tiene Talento.